2:03. Transmite almaenradio.com desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Dale ahora, cambia de radio. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible, que veces invitada. Ya empieza el próximo programa. El Sur también existe, con Sergio Sánchez. Vaya arrimando a las brasas su osamenta, paisano, que aunque se sienta muy sano el frío por ahí, no pasa. Acá lo invito a mi casa, donde suena la guitarra, y siempre el jugo de parra nunca se nos resiste, sepa que el Sur también existe, y más que fiestas una farra. Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, de acuerdo a donde estés ubicado, escuchando esta nueva emisión del Sur también existe, y preparado como para vivir un par de horas juntos, trayendo las ganas de un mejor pasar, de alguna forma, aunque sea a nivel personal, ¿no es cierto? Esta semana han pasado cosas, como siempre, han pasado cosas, y yo sé que ustedes están esperando que uno hable de alguna forma, que uno lleve el pensamiento crítico que todos estamos acostumbrados a tener de alguna forma u otra. Y ese dicho, esa palabra que todos pensamos, pero que alguien las tiene que decir. Esta semana tuve yo personalmente un problema con una de las redes sociales. No fue un problema en realidad, fue un comentario dicho en broma con otro amigo. Estábamos comentando un video y noté inmediatamente la intolerancia. No en este caso de una persona, porque supongo que también las debe haber que no han tolerado, sino de la misma red social que me suspendió por 24 años, por 24 horas, una tontería realmente que no tiene ningún tipo de mella en mi persona, ni en lo que opino, ni mucho menos. Pero que me hizo pensar, porque inmediatamente me fui a mi otra plataforma y publiqué y hice mi descargo en mi propio muro con otra de mis cuentas. O sea, que uno tiene... Porque la vida me llevó a tener varias cuentas por un proyecto o por otro, y que, bueno, utilizo en determinados momentos, como este, por ejemplo. Pero eso en realidad no me molestó mucho, porque fue un comentario fuera de lugar, pero entre amigos, y no tenía por qué meterse cara libro, ni Facebook, ni nadie, a opinar lo que yo opinaba con un amigo. Pero esto me hizo pensar en un montón de cosas, y por ejemplo las idas y vueltas de la vida y de estos tiempos que estamos viviendo, que son realmente embarrados, son caminos embarrados, son caminos donde uno permanentemente puede resbalar, y esto no es muy cómodo para las personas. No es muy cómodo para aquellos que tienen una línea de pensamiento o que defienden su pensamiento, y no estoy hablando de banderas políticas. Ojalá las banderas políticas pudieran desarraigarse de este país, porque realmente las banderas políticas destrozaron la idiosincrasia del argentino medio, la destrozaron para poder generar en la población un sistema de obediencia de vida
o impuesta, obediencia impuesta, porque obediencia debida es, por ahí puede significar otra cosa, pero una obediencia impuesta por gente que cree que el poder tiene el poder absoluto por toda la vida y por siempre, ¿no es cierto? Esto conlleva el hecho de que uno debería poder opinar y pensar lo que le plazca, a la hora que le plazca, y de la forma que le plazca, y de la manera que le cuaje en su propia vida. Y esto no tendría que molestar, salvo aquellos que se sienten tocados. Entonces, pum, cambio, agarro el control remoto, ¿sí? Agarro el control remoto y hago pum y cambio de canal. Ya está, listo, se acabó la milonga. No hay mucho más para esto. Estas banderas políticas que han acabado con amistades de años, estas banderas políticas que han acabado con el opinar normalmente, con el poder charlar, estas banderas políticas que han encasillado, que vienen encasillando gente de gusto y porque se le da la gana, en esta idea de las banderas políticas que si no sos de acá, sos de allá, las posibilidades que se van manejando. Esas posibilidades que se nos quitan permanentemente, porque a nosotros se nos están quitando posibilidades. En ningún momento en este país, hace muchos años ya, las posibilidades son para el pueblo. En ningún momento. Acá todas las posibilidades son para los políticos o para las personas que están en un puesto privilegiado porque se han puesto a dedo o se han autopuesto ahí en ese lugar. Y nos lleva a pensar lo que sí y lo que no. Lo que sí puedo decir, lo que no puedo decir. Esto es horrible, señores. Es horrible que en un país, ¿sí? Es horrible que en un país, voy a cambiar esto de lugar. Es horrible que en un país algo se pueda y algo no se pueda, porque hay una ley que cumplir. Cuando un país tiene una constitución y tiene una ley, no hay que poner más leyes, y menos para las personas que están viviendo dentro del país, que yo creo que es un país libre. Yo tengo unas leyes en un libro, ¿sí?, que me obligan a vivir de una manera especial. Listo, acepto, soy argentino, no tengo otra posibilidad, vivo en Argentina. ¿Cuáles son las leyes? Bueno, leyes, hay que respetar las leyes de tránsito, hay que respetar a otro ser humano. Perfecto, 10 puntos. Pero ahora hay leyes que se van imponiendo con el sistema de vida y con un montón de cosas que realmente rompes con los parámetros normales de que una persona puede vivir en un país, ¿sí? Y que nos hace preguntar qué nos falta para despertar de este tumulto de idioteces impuestas por vaya a saber quién. Hoy se levantó uno con la pata izquierda y dice, hoy la gente no va a poder decir esto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no puedo decir esto? A ver, ¿qué es lo que usted... ¿Dónde está escrito que usted me tiene que prohibir a mí lo que yo tengo que decir? Lo que tenemos que darnos cuenta es que este tipo de leyes impuestas, que no son leyes, pero que están impuestas por la sociedad, ¿sí?, hace que una ciudad tenga todas las calles que van hacia un lado, que tienen una sola dirección. Por ejemplo, si estamos en La Plata, todas las calles van hacia Buenos Aires. Póngale, vamos a ir. O, qué sé yo, de Miami, todas las calles que hay en Miami, todas van hacia Nueva York. Esto, usted no puede ir a otro lado que no sea Nueva York. Entonces, aquel que tenga otra idea y que decida venir de Nueva York a Miami o de Buenos Aires a La Plata, está infringiendo la ley. ¿Por qué? ¿Porque a usted se le cantó? Entonces todas las personas que opinen distinto van a estar en contra, van a estar violando una ley implícita y puesta por vaya a saber quién. Entonces, todas aquellas personas que creen que tienen el derecho de decirte a vos cómo tenés que actuar, cómo tenés que hablar, qué podés decir, qué no podés decir, a quién tenés que respetar, a quién no tenés que respetar, quién es normal. En este país están diciendo quién es normal. Ellos ya saben que cuando la normalidad pasa por otro lado, la normalidad pasa por cada uno, para lo que a mí puede ser normal, para vos no, y tenés que respetarme, como yo te respeto a vos.
Si vos querés, si vos sos, por ejemplo, gay, bendita sea la hora que puedas disfrutarlo. Está todo bárbaro, está todo genial. El tema es que vos a mí no me prohíbas decirte a vos que sos gay. Ahora, yo vos no te puedo decir que sos gay, pero vos sí a mí me podés decir facho. Es un ejemplo. Entonces yo no puedo quejarme, yo soy facho, yo soy gorila. Porque no respeto a vos. No, yo te respeto porque no me gusta. O sí te respeto, yo dejo que vos hagas lo que quieras. ¿Sí? Yo no voy a ser como vos, ni pienso que vos vas a ser una persona para mí con una normalidad. Vos no vas a ser igual que yo. Sos igual que yo en cuanto a una persona, sos un humano. Ahí sí, compartimos, somos humanos, somos iguales. Somos argentinos, somos iguales. Está bárbaro. Ahora tus gustos personales son personales y no. Y de la puerta para adentro, puedes hacer lo que quieras. No me lo impongas, ni le enseñes a mis hijos qué es lo normal. Dejá que se lo enseño yo. Tal vez esté equivocado, ¿eh? Es muy factible que esté equivocado. Yo considero que todas las calles en un solo sentido, traen problemas. Estamos al borde de un estallido social porque la gente está cansada de esto. Estaba ya cansada con los piqueteros, estaba cansada con los que cortan rutas, estaba cansada con los pañuelos verdes, estaba cansada con los pañuelos celestes, estaba con la bandera cuadros, con la bandera común, con la bandera roja, con la bandera, con el che, con el vos, con el tú. Hay gente que se cansa porque sí. Hay gente que quiere vivir en paz. Yo, si no quiero escuchar tu idea, como hago yo. Si estoy viendo un canal de televisión y pasan algo que a mí no me gusta, simplemente cambio de canal. ¿Sí? No rompo el televisor. No voy a la televisora a imponer que estas cosas no se pueden decir. Porque yo ahora miro por televisión cosas que no quiero ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apagarlo, obviamente. Entonces viene la gente y dice, no, usted tiene que apagar el televisor y no ver si no le gusta. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver más televisión porque vos me imponés tu forma de vivir. O yo te impongo mi forma de vivir. ¿Por qué yo te tengo que imponer mi forma de pensar? No, yo me quejo. Y yo digo que si vos me respetás, yo te voy a respetar. Si vos a mí no me dejás que yo te respete a mi manera, es tu problema. Todas las calles en un sentido tienen problemas, porque llega un momento que no va a haber nadie de este lado. Como dijo un amigo mío, me voy antes de que sea obligatorio. Y la idea no es irse. Las ratas son las primeras que abandonan el barco. En este momento no es momento de irse. Pero no porque lo dijo el presidente, no se vayan, porque lo está diciendo con doble sentido. Está diciendo con doble sentido, para que sí te vayas. Y yo no voy a tratar de dejarle el país a nadie. No estoy hablando de política, estoy hablando de personas. Yo no hablo de políticas, hablo de personas. Hablo de personas inescrupulosas que pretenden con un poder que le fue dado por un votante que diezme a la sociedad, ¿sí? Me distraje por el tema de la cortina. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener que ser tolerantes, amigos, vamos a tener que ser todos tolerantes, no solamente una parte de la sociedad. Si vos no querés que yo te diga, no sé, no quiero ser ofensivo, lesbiana, ponele, si vos no querés que yo te diga, entonces no me digas facho. O si vos no querés que yo te diga facho, si vos no querés que yo te diga gorila, no me digas a mí que soy gay. No me ataques con mi problema de ser gay. Yo no soy gay, pero te lo cambio de lugar para que no se malinterprete mi forma de pensar ni lo que digo. Si vos sos morocho, oscuro, y yo soy amarillo, cada uno tiene su parte de la vida, es humano, ya está. Pero no me ataques a mí. Si vos, el que ataca es porque se siente atacado.
Si vos me podés decir a mí como vos quieras decirme, yo te voy a decir a vos como yo quiera decirte. Es así. Entonces la tolerancia tiene que ser mutua. No vengas a decirme a mí qué es lo que tengo que decir. No vengas a decirme qué es lo que tengo que hacer. Porque todavía no nacieron las personas con un poder absoluto, salvo Dios. Salvo Jesucristo, que tenía un poder absoluto y no imponía, estiraba la mano, daba, da, empezá a dar en vez de imponer, da tu forma de ser, da tu forma de vivir, da tu forma de creer, da tu forma de querer, no la impongas, porque si vos me impones a mí lo que yo tengo que pensar, seguramente te voy a mandar a la mierda. El alma de este cassette le dejaba para la mujer de Ginés. Pero como el indio de Melincué es el protagonista de todo verso, volvió en Cruz Alta, provincia de Buenos Aires, volvió a la jineteada y a mi amigo al Pampa Cruz le sirvió para que le escribiera esto que se llama Pero hoy volvió ganador. Domingo 6 de febrero, el sol se cae tras del monte, la noche con sus aprontes ha presentado al lucero. Todo el ambiente campero se saluda de pasada, termina otra jineteada, el indio volvió a montar, pero le tocó ganar y quiere verla a su amada. Hoy no va a volver quebrado, torció rumbo del destino, con su bolso en el camino a hacer de dos y ha parado. Varios coches han pasado, pero justo un tropillero le comenta al camionero: vístese con el bolsito, pará, que es el indiecito. Ah, sí, el que cobró el primero. Y su moza, el Melincué, piensa: no llegan todavía, a ver si como aquel día vuelve estropeado otra vez, pero reza y tiene fe que vuelva su compañero. Él saluda al camionero, le dice: gracias, hermano, y en un apretón de mano lo saluda al tropillero. ¿A qué hora vuelve, papá?, pregunta el hijo mayor, mientras se duerme el menor en brazos de la mamá. No sé si es lejos de acá, en un rato de llegar. Yo voy a hacer de cenar, voy a preparar un guisito, así comen tempranito y se me van a acostar. Él caramelos compró, porque ahora llega y los chicos se comen la bolsa y pico, ya que papito ganó. La ventana le golpeó, ella se calla un momento, y pese al presentimiento que combatió con la fe, escucha: vieja, gané, y gritan todos contentos. A los hijos ya besó, abraza a su compañera. Fue todo un día de espera, pero al final regresó. La comida calentó y él no se cansa de contar, y al terminar de cenar ella le toma la mano diciendo: siempre paisano, tu China te va a esperar.
Ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten compasión de Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes, cuando el cabo... Qué buena milonga, qué buena milonga, qué buena música que arrancamos con Fernando Lima, con Por Eso, Por Hoy Volvió Ganador, Pero Hoy Volvió Ganador, y después los Huancahuá con Angus Day, una muy linda canción de la misa criolla. Vamos a saludar a la gente que retransmite este programa, que generosamente presta sus espacios para retransmitir este programa, de lo cual estamos muy, muy agradecidos y muy orgullosos. El señor Mauricio Bioca, director y responsable de FM San Ponciano, en Abasto, así que le mandamos un saludo al querido amigo Mauricio Bioca, que seguramente hoy le va a ayudar a don Zoilo a grabar su mensaje. Un abrazo gaucho.live desde Tucumán. Mario Navarro, le mandamos un saludo enorme. Mario querido, gracias por estar siempre. Radio Folclore 90 desde Liniers, con el señor Rubén Elías, le mandamos un abrazo también, muchísimas gracias por esto. También en Río Negro, Fabián Navarrete, FM gauchada.rj.net.ar, FM La Gauchada 100.1, de Cinco Saltos. Mandamos un saludo a toda la gente, ¿sí? Ustedes pueden comunicarse desde cualquier punto del país directamente con la radio, o llaman a sus radios respectivas que estén escuchando y nos mandan un audio si quieren, en más 54 221 623 4597. Abajo en la imagen de televisión está permanentemente el teléfono si ustedes quieren comunicarse, como
ya lo están haciendo los amigos. Le mandamos a toda la gente de Facebook un abrazo enorme, gracias por estar del otro lado. A la gente de Twitch también le mandamos un saludo, gracias por seguirnos. A la gente de YouTube que nos está siguiendo, por supuesto. Y obviamente toda la gente que está sintonizando www.almenradio.com desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y arrancamos así el programa de esta manera, tratando de alivianar las cosas, tratando de poder darnos cuenta que la vida no es tan simple como parece, y que seguramente nos llena de orgullo el hecho de poder decir las cosas como queremos. Y vamos generando cosas con el pasar del tiempo, con el pasar del momento. Porque la cultura argentina, nuestra querida cultura argentina, a veces está vituperada. Está vituperada por los mismos argentinos que prefieren otras culturas. Yo no digo que las otras culturas no sean interesantes para investigarlas, para conocerlas, porque cada país, cada pueblo tiene su propia cultura. Nosotros tenemos 23 provincias en la República Argentina, de las cuales cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su forma de vivir, cada una tiene su cultura, su música, sus representantes. Y esto nos lleva a pensar que a veces la utilidad de estas cosas nos hace grandes a los argentinos. Estaba mirando el otro día un dibujo que, para aquel que todavía no sepa el tamaño de la Argentina, estaba puesta sobre Europa y ocupaba casi toda Europa, ocupaba la Argentina. Es un territorio vastísimo, enorme, amplio, con muchas cosas. Y nosotros somos los que vivimos acá, y nosotros y las personas de otras tierras que han sido cobijados en esta tierra. El tema es que las personas que son cobijadas de otros países que están en este país deberían por lo menos respetar a los que le dan cobijo, ¿sí? Y no tratando de sacar provecho. Yo quisiera verlos a ellos tratando de pedir de la misma forma, no de pedir, porque pedir, vos podés pedir lo que quieras a un gobierno, a un país, lo que vos quieres, si el gobierno te le da, fenómeno, si no te le da, no, está bárbaro. Pero la forma de pedirlo, anda a pedir a otro país de la forma que piden acá los extranjeros, ¿sí? A ver si sus propios países le dan. Están acá por algo, ¿no? Porque ya de por sí el hecho de estar acá es porque su país no le dio algo interesante, por eso tuvieron que emigrar. Bienvenidos, obviamente, si pagan sus impuestos, si están legalmente, genial, está todo bien. Van a provocar que de alguna forma u otra el país crezca, ¿sí? Pero cuidado, porque si vos sos de extranjia, sos extranjero de extranjia y venís acá y querés imponerme tu cultura a mí, momentito que estás en mi país, vos tenés que respetar mi cultura. Y después yo accedo a conocer, si es que soy gustoso, a tu cultura. Con esto no significa que uno sea racista, simplemente es que tenemos que empezar a despertarnos un poquito y acomodar las cosas. Están media desacomodadas las cosas, ¿sí? Y la gente se deja. La gente dice, no, ¿qué me voy a poner a laburar? No, ¿qué me voy a poner a hacer esto? Entonces, son campos que, si vos no lo usás, lo uso yo, perdón, me metí acá, y cuando querés sacarlo, no podés. Igual que el tema de las usurpaciones, es muy complicado, hay gente que se le daña mucho el tema por esto. ¿Sí? El que está usurpando está cometiendo un delito, te guste o no. Entonces, algunas cosas
como decía al principio, te las imponen y otras cosas es como que no les importa que no se cumpla la ley. Entonces, ¿estás esperando como gobernante que se cumpla la ley o que no se cumpla la ley? Porque entonces debería ser parejo para todos. Entonces, da bandera libre y que esto se convierta en el oeste, ¿viste? En el lejano oeste, en un western. Entonces cada uno se va a armar, vamos a salir a los tiros, o va a pasar lo que pasó, lo que pasa en las películas, ¿viste? Es muy complicado. Hay mucho perro suelto, y que no saben por qué está suelto. Y algunos que no están vacunados. Entonces, si yo decido a pasear mi perro, tengo que ir ser responsable con la correa, con el con el tapaboca ese para los perros, para que no muerda a nadie si tengo un perro bravo, ¿sí? Ahora, pero si yo salgo a la calle y mi perro sale atrás mío, puede atacar a otro perro, a otro chico, a una a otra persona. Vas a ver, entonces hay leyes que se deben cumplir, pero todos deben cumplir la ley y todos deben hacerla cumplir. Y nadie, ni el gobierno, ni ningún mandatario, ni ningún político de pacotilla puede incentivar a un montón de gente a delinquir. Es muy complicado porque somos un montón los que pensamos de esta manera. Si en tu país no te lo dieron, no vengas a reclamarlo acá. El tema es que algún día alguien se va a cansar y se va a armar una podrida, pero machaza, se va a armar una podrida machaza, porque qué sé yo, viste, la gente aguanta hasta un punto, después no aguanta más. Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes cuando el cabo se presentó trayendo al detenido. Un mozo de 30 años a lo sumo. Vestía bombacha gris y corralera. Pinchas que, a juzgar por la vejez, daban pruebas de la miseria de su dueño. Me lo entregó el sargento, comisario. Este es el que anteayer robó unas botas del boliche Los Bajos. Unas botas. Ladrón barato. ¿Cómo te llamas vos? Orencio Nievas. ¿Y de dónde sos? De acá mismo, señor. ¿Trabajás? No, señor. No hallo trabajo. Estuve con Chabau para la cosecha en la chacra de Los Barcal, pero en cuanto terminó la junta de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas y así vivo. ¿Y a qué le llamas changa? ¿Andar robando? El paisano bajó la vista al suelo. ¿Han de tener las botas? En el rancho. Cabo, mande a buscarlas. Y páselo nomás al calabozo, que ya vamos a ver cuánto le damos. Salió el cabo llevando al detenido. Y el comisario se quedó pensando. Un par de botas. Ni para robar sirven estos paisanos vagos. No habían pasado dos horas que un milico se le cuadró en la puerta. Con licencia. Acá tiene las botas, comisario. Me las dio la mujer del detenido. Las tenía puesta el hijo. Un chiquilín de unos 7 años. Ajá. ¿Con qué sazón las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? Y nada. Lloraba como una magdalena, comisario. Y cuando me iba a ir, me dio esta carta para que se la entregara a usted en sus propias manos. A ver, déjame.
mujeres que le piden los maridos. Nada más natural. Pero lo malo es que siempre los hayan angelitos, aunque les hagan sombra al mismo diablo. Pero esa carta era distinta a todas. Escrita en un papel de estraza, mugriento y arrugado, las palabras eran una hilera torpe de garabatos que había estampado la gracia y la inocencia de aquella criatura de 7 años, ajeno por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho. El ceño del comisario se fruncía al tiempo que la iba descifrando, y al acabar de leer casi temblaba la hoja de papel entre las manos. Agente, mande mi comisario. Vaya y devuelva a la mujer de Nievas esas botas que ha traído. Dígale que fue un error. Que nos disculpe. Después va y le pregunta al bolichero cuánto cuestan las botas. Se las paga y que se olvide el caso. Espere, espere. No se vaya. A Orencio Nievas ya mismo me lo largo. Y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo. Puede que le haya encontrado algún trabajo. Se retiró el milico tras la orden. El comisario se acomodó en la silla. Y al par que liaba un poco de tabaco, repasó aquella carta que aún temblaba como un pajarito ondeado entre sus manos. Señores reyes magos, yo les pido que se acuerden este año de traerme las botitas. Yo soy bueno, y así me han contado los otros chicos, si uno se porta bien todito el año, ustedes siempre dejan un regalo. Al apartar la mirada de la hoja, sintió como una brasa dentro del pecho y echó afuera la rabia, murmurando: mientras que la miseria haga ladrones de esta raya, yo nunca serviré pa' comisario. Yo nunca entablao tropilla, soy pobretón, compañero. Como otros lucen bordao, yo voy mostrando remiendos. No conozco bota fuerte, tamango, alpargata o sueco, medio me alivian los pieses, a según descarga el tiempo. Total, ni yo ni el camino los vamos a echar de menos, pero mire, pa'l trabajo soy sacao de lo parejo. Por eso en mi garrerío no verá que falte un tiento, y si va a campear los cobres que han pasado por mi chanchero, los hallará en los cogotes de los 2 fletes que tengo, en el overo rosado y en el overo azulejo. Mis caballos, nadie sabe que los elegí de intento pa' mostrar en sus pelajes mis instintos de andariego. Ni bien despunta la aurora, ya los ranchos soñolientos me ven agarrar camino, tarareando en un overo. Es el overo rosado, en la aurora de mi empeño, sol recién nacido en sangre, sobre el albor de los cielos, si no lo ensillo al clarear, se me hace que no amanece.
fresco. La mañana trae la tarde sobre esos rumbos abiertos, y como soy delicado pa' emparejar los ejemplos, por los caminos del campo cualquiera verá que llevo tras el overo rosado cabresteando el azulejo. Y cuando he ganado mi día trajinando pa'l ajeno, al venir la sobretarde, como azulando los cerros, otros ranchos y otros pagos me verán pasar de lejos, lindamente escarranchao, tarareando en un overo. Calcularán que el montao es el overo azulejo, sobre tarde de mis años, con nubarrones de invierno. Si no me siento sobre él, se me hace que no anochezco. Yo nunca entablé tropilla, pero el pobre compañero debe tener algún lujo para remediar cuando menos. Yo me siento en mis caballos como si ensillara el tiempo, y voy camino adelante sin discutir con el cielo. De mañana en un rosao, de tarde en un azulejo. Como un puntal de tradición que en nuestra emoción existe, nos plantamos y decimos que el sur también existe. Volvimos con la música escuchada, Julio Tomasky, los dos fletes, y anteriormente Argentino Luna, Par de Botas, un clásico, un Par de Botas, ¿eh? Dice, mientras existan personas que necesitan cosas, yo no voy a servir para comisario, dice el dicho, ¿verdad? Y es así. Bueno, tenemos que saludar un montón de gente que se fue sumando, de a poquito que están escuchando. Marcos Scandroglio, Estela, nuestra querida amiga Estela, Mauricia, también le mandamos un saludo. Mauricia nos mandó un mensaje diciendo, ya te estoy diciendo, acá estoy, justito. No sé para qué lo saqué. Qué buenas tus palabras, dice, cuánta verdad hay. Esto no solamente pasa en tu país, acá en Chile también pasa lo mismo, pero según yo veo, la culpa la tenemos los dueños de casa que aguantamos. Sí, lo que pasa que si uno es anfitrión, es anfitrión, como yo digo, de día y de noche, ¿no? ¿Qué va a ser? Lautaro, un abrazo, hermano. Andrés Mercedes también, un abrazo. Marcela Kruchowski, que también dice, acá estoy escuchándote. Marcela Kruchowski, acá escuchando, como prometí, amigo del alma, un abrazo, gracias. Rubén Elías también, que saludamos hoy. Narciso Villabona, el tanguero de los 100 barrios porteños, por supuesto. La amiga Nélida, Adriana Sández, que también ayer estuvo cumpliendo años, le mandamos un saludo y un feliz cumpleaños. Y a Kevin, también, gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos como corresponde. Estaba mirando
y me pareció genial con respecto a lo que veníamos hablando. Ahora vamos a leer un poquito. Hay una historia que dice: si juntás 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras y las metes en un frasco, en principio no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, si agitas violentamente el frasco y las liberas al suelo, las hormigas van a pelear hasta eventualmente matar a las otras, todas, ¿sí? El asunto es que las hormigas rojas creen que las negras son sus enemigas y viceversa, cuando en realidad el verdadero enemigo es la persona que agitó el frasco. Esto es exactamente lo que está pasando en esta sociedad, en este país, hoy día. Y somos hormigas rojas y hormigas negras que estuvimos adentro de un frasco, y viene un maldito reverendo y agita el frasco. Y automáticamente cuando salimos son macristas o kirchneristas, mujeres o hombres, pañuelos verdes versus pañuelos azul, cuarentenados y anticuarentena. Ahora yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que yo llamo la atención? ¿Cuándo vamos a despertar de esto? ¿Cuándo vamos a pensar que nuestros intereses, el tuyo, el de ella, el tuyo, el de ella que está más atrás, el interés de cada uno, como el interés mío, el de mi esposa, es personal? No hay nadie que venga de afuera y vele por tus intereses, salvo las personas, salvo de padres a hijos, o de esposos a esposas, y hasta por ahí nomás. Hay algunos que me reservo el derecho de charla con respecto a eso. Pero los intereses personales no van a ser defendidos jamás por alguien de afuera, y mucho menos por un político. Así que la pregunta que deberíamos plantearnos a nosotros mismos es: ¿quién está sacudiendo el frasco y por qué? Entonces, ahí, cuando nos hagamos esa pregunta, entonces ahí va a cambiar la cosa, o por lo menos va a tener la intención de cambiar. Carlos Rizzo, de Sangre Pampa, voy a dar vuelta esto así para poder leer, y me voy a poner las antiparras como corresponde, porque uno ya está entrado en edad, como quien dice. Entonces, vamos a cambiar, ahí está, estamos acá. Bien, vamos a leer este poema bellísimo de Carlos Rizzo, de su libro De Sangre Pampa, que gentilmente nos ha prestado Luis Oblé. Y es una huella que se llama del... pará. Vamos a una milonga. Con orgullo se llama, ¿sí? Vamos a... La cambié porque ya la había leído esa. Y dice así: argentino antes que nada, bonaerense con orgullo, del campo tengo el arrullo en la cifra y por payada, por pagos tengo pavada, como que nací en La Plata y me crié por el Zapata de mi Magdalena amada. Son el grito del chajá, el alerta tero tero, el cencerro más campero que amadrinando me está. Por eso que vivo acá humilde pero contento, así en el campo el firmamento que embriaga mi libertad. Cuando hay rumor de guitarra y algún pingo que relincha, siento que el pecho se me hincha y que al decir suelta amarra, y es que la raza bizarra de los hijos de este suelo se viene en tropel y al vuelo, trae la clean de la mojarra. Es empuje de malón la costumbre de mi tierra, que dentro el pecho se aferra con latido de tradición, andando en el diapasón el canto se hace derroche, mientras que alumbran la noche las llamas de mi fogón. ¡Qué lindo! Me encantó. Carlos Rizzo, de Sangre Pampa, y su poema Con Orgullo. Seguimos
seguimos aquí. En el sur también existe, tratando de pensar un poquito. Ya que estamos, pensamos. Ya que tenemos la oportunidad de tener un micrófono, de que vos tenés las vías de comunicación, más 54-221-623-4597, vos podés también dar tu opinión. No necesariamente tenés que estar alineado con mi línea de pensamiento, pero si es con respeto podemos charlar de lo que quieras. Y te puedo dar mi opinión y yo puedo escuchar la tuya. Comunícate con nosotros. Vamos a... a volver a la música, ¿sí? Y obviamente volvemos enseguida, ¿sí? Dale. Rancho bien regado, faroles que han colgado, almidones y puntillas vestidos con floreado, santos de la dueña, ríos de mi porteña, pasteles y asado, vino y empanada, flor de guitarreada, ni lo que empanamos codillao. Que poema doña liberata, cuando baila de alpargatas, pasuqueando la poca se desata, pasitos al costado y luego más para acá. Don Jerónimo y doña liberata, que a la quinta pa' bailar. Arizo amadrinao, con frenos cojojeao, en debajo de los charreces, los perros alulao. Y la paisanada, muy entusiasmada, se ha destimidao. Mienten unos viejos, vienen en parejo, chisqueamos y tu mundo han quedado. Que poema doña liberata, cuando baila de alpargatas, pasuqueando la porca se desata, pasitos al costado y luego más para acá. Don Jerónimo y doña liberata, que a la quinta pa' bailar. Mamá que ha pasado, sombreros educados, donosura de gauchaje, glorias del pasado. En la verdulera, yotis y rancheras, ritmo bordoneado, color a malbones, secos de canciones de mazurca y polca han quedado. Que poema doña liberata, cuando baila de alpargatas, a su que anda la polca se desata, pasitos al costado y luego va acá. Don Jerónimo y doña liberata, que a la quinta pa' bailar. Cuando el otoño se vaya, dándole paso al invierno, y empiecen las noches largas a tallar con el silencio, cuando haya un niño con hambre y un paisano esté en aprietos, cuando precise el dolor la voluntad de algún rezo, se hará chispa de esperanza el nombre de Eloy Quintero. Cuando un padre en soledad de un hijo espere el regreso, y un cazador salga al campo en busca de su sustento, cuando sienta un albañil grieta de cal en sus dedos y un pescador necesite sacarle al mar su provecho, se hará carne de esa lucha el nombre de Eloy Quintero. Cuando una flor triste aguarde la mano de un jardinero y un árbol abandonado esté precisando riego, cuando en las paredes frías de una cárcel se halle un preso y clame en un hospital por la madre algún enfermo, se hará presencia y milagro el nombre de Eloy Quintero. Cuando el camino nos lleve de vuelta a los pagos nuestros
y el adiós deje encendida la esperanza del reencuentro. Cuando lo que hemos vivido pase a habitar el recuerdo y diga la geografía, puerto deseado está lejos, se hará sonrisa en los labios el nombre de Eloy Quintero. No me ande amenazando que tiene que irse yendo. Gauchazo, el sur también existe y nada le quedó debiendo. Aquí en el sur también existe, y por supuesto la gente, los amigos están comunicándose. Estela nos dice: muy bueno, muy cierto, no tenés idea de cómo te entiendo. Bendiciones, Sergio, este circo lo vivo desde que tengo memoria, pero esta vez se pasaron, dice Estela. Sí, hay muchísima gente que piensa de la misma forma. Hay muchísima gente que piensa de la misma forma. Marquitos Escandroglio, qué difícil es tu apellido. Escandroglio, es muy difícil. Dice que le dediquemos un tema. Muy bien, vamos a dedicar un tema. Y por acá, Catriel nos mandó algo muy lindo, y quiero que lo escuchen. Y quiero que lo escuchen porque es un poema recitado por él. Lo mandó por el mensaje. Así que vamos a escucharlo. En la esquina del potrero estaba echado mi tordillo, como esperando la muerte para descansar un ratito, la quijada medio mola, entecao y como un vicio, entre las vistas cansadas de tiempo, sol y camino, le enredaban el paisaje los zumbos del mosquerío, Malaya, triste destino, los caballos argentinos. Yo andaba emparmando pasto cuando frenó con gran ruido un camión lleno de flete, seinos, ruanos, vallos, pinto. El hombre me ofertó plata para llevarse mi tordillo. Le dije: no, muchas gracias. ¿Y pa' qué lo quiere?, me dijo, si ya no sirve para nada. Y en vez de que muera aquí, que muera en el frigorífico. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. Le di la gracia de nuevo por no voltearlo de un chirlo. Y después tiene que decirle: siga nomás su camino. Déjemelo al flete, que muera la muerte que él ha elegido. En la pampa que conocen su cielo y su camino, antes se acaba el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. No sienta pena ni miedo, mi viejo flete tordillo, que a usted no me lo lleva nadie parado de los frigoríficos. Me voy a quedar medio solo, ¿sabe? Después que se me haya ido, después que lo haya enterrado, voy a plantar un arbolito, unas sombras para las sombras y el recuerdo del amigo. Será como verlo siempre, como tenerlo conmigo. En la pampa que conoce, en su cielo y su camino, antes se acaba el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, Malaya, triste destino, los caballos argentinos.
Muy bueno, el recitado que se mandó el amigo Catriel, Verdún, Matías Ezequiel Verdún. Así que, bueno, y nos prometió que nos iba a regalar un recitado los sábados, así que vamos a esperarlo, vamos a esperarlo con muchas ganas. Me encantan estas cosas, me encanta que la gente comparta este tipo de cosas y que puede ser amateur, puede ser profesional, puede ser lo que quiera, pero lo más importante de todo esto es que quiera, ¿sí? Eso es lo más importante, que quiera compartir esto, su sentir, su forma de ser. Y me encanta, a mí me encanta, y por supuesto lo paso con muchísimo placer. Y tengo ganas, a ver, por ahí una de esas, lo vamos a dejar para el próximo bloque, pero yo quería ver la posibilidad de que el amigo Luis Fredes, podamos hablar con él, a ver si lo enganchamos, a ver qué dice, a ver, vamos a mandarlo directamente al aire. Ajá, suena y todo, mirá, impresionante, impresionante la técnica. A ver si está preparado el gaucho, porque no es para cualquiera estar preparado. Hola, sí, estás en el aire, a ver. No atiende, no sabe, no está. Mirá, para que vea que esto es radio, ¿verdad? ¿No es cierto? Y no atiende el hombre. Estará de viaje, se habrán mudado. ¿Qué pasará? Bueno, después en el próximo bloque vamos a hablar con él. Por ahí en una de esas llama de golpe y lo atendemos. Mientras tanto, seguimos con El Sur también existe. La idea es tomar conciencia. Si tomamos conciencia está todo bien. Porque sabiendo, nadie se va a salvar en la ignorancia. En algún momento alguno va a tener que darse cuenta, de aquellos que no se dan cuenta, en algún momento se va a dar cuenta. Y es en ese momento, pero no es para salir con una espada, no es para salir con un palo, no es para cubrirse todo para que no te identifiquen e ir a hacer daño. La idea es ir a cara limpia, con tu propia idea, con tu idea de lo que querés. Porque más allá de lo que te quieran imponer, lo más importante es saber lo que querés, pero por sobre todas las cosas, saber qué es lo que no querés. Yo creo que es mucho más importante saber positivamente qué es lo que no querés para que no te pase lo que nos está pasando. Quedó en el monte. No me ande amenazando que tiene que irse yendo. Gauchazo, El Sur también existe y nada le quedó debiendo. Ahí volvimos, estábamos escuchando al Pampa sobre mis sombras y habré cantado esta canción, por favor. Buah. Y estamos con la comunicación del hermano Luis Fredes, que se ve que está escuchando la conferencia porque justito estaban hablando de la conferencia, estaban hablando de lo que habló hoy en el programa de Fleita. Así que bueno, seguramente va a hablar de lo mismo el hombre. ¿Cómo le va, hermanito? ¿Cómo está, Luis? Muy bien, acá un poquito atrapallado, dice el brasileño, pero un poquito ocupado estaba. Ajá. Porque justo tengo una
Bueno, invité a todas las chicas que trabajan con nosotros para tener una reunión. Tenemos mucho trabajo la semana que viene, entonces, organizarnos. Entiendo. ¿Qué va a ser? Pero bueno, parte de la vida y hay que seguirle dando para adelante. Pero de verdad quería conversar contigo algunos temas lindos. Ajá. Para refrescar, triste, para recordar, pero lindo, para refrescar la memoria. Dígame. Pero lo más importante, como decir, refrescar la memoria y el tema de la tolerancia es algo que yo lo... Y de verdad, se lo saqué... me preguntaron por qué, dije, hoy me preguntó alguien, me dice, ¿por qué dijiste la tolerancia? Le digo, mira, si lo escuché en la conferencia de una religión de aquí, de que están acá, bueno, está en el mundo, pero es una religión que está acá, el pastor, es un pastor, el pastor se llama Joel Osteen, se lo recomiendo a todos, la verdad que yo no soy creyente, pero escuchar a ese hombre me hace bien. Y él habló de la tolerancia, y la tolerancia que tienen los individuos entre uno y otro, que deberíamos tener, la tolerancia a la religión, como hablabas vos, a la política, que es lástima que amigos, conocidos, hermanos, familia, parientes se peleen, siendo que los políticos jamás se van a pelear por uno. Ellos se pelean por ellos, no por nosotros. Pero es muy triste ver que en las redes sociales a veces hasta familias se dejan de hablar por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, muy poco, por cuestiones de raza también, que el mexicano es mejor que el argentino es mejor que el francés, que no somos todos iguales, nacimos todos este mundo. Hubo algunos inteligentes que dijeron, vamos a ponerle bandera, vamos a ponerle himnos. Fueron inteligentes, fueron rápidos para pensar. Nosotros todavía estábamos queriendo seguir cazando animales y todo lo demás, y ellos estaban ya más listos que nosotros. Pero bueno, nos ganaron la delantera y a veces hay que respetar que en este mundo tenemos liderazgos, y a veces el liderazgo no nos gusta. A veces es bueno criticar al liderazgo para que el liderazgo despierte. A veces es lindo charlar con gente que sabe más que uno para que uno pueda aprender. Pero realmente la tolerancia a todo esto hace muy poquito, en julio, en septiembre, ¿sabes qué? Pues, el nuevo año judío. Y pensando un poquito y rescatando el mensaje de este pastor, Joel Osteen, que bueno, vuelvo a recomendarlo a que lo escuchen, no por religión, sino por las cosas que él habla en cuanto a nosotros mismos y la sanidad mental que podemos tener. La tolerancia hace daño. Y no solamente nos hace daño a nosotros mismos, sino que hace daño a los demás. Si no somos tolerantes unos con otros. Si nos ponemos a hablar de la tolerancia, hubo hombres en el mundo que esa palabra tolerancia la habían quitado de su vocabulario. Y todos recuerdan lo que sufrieron los judíos. No se puede hablar de ese nombre, porque ese hombre no solamente a los creyentes, sino a los no creyentes también les repela. Hay muchos que lo adoran, yo no. El señor que, bueno, dicen que lo habían matado, apareció por el sur de Argentina. Hitler, el asesino más grande, a veces uno tiene que ser un poquito tolerante con él, no sé, cabe en una balanza y ponerlo, etcétera. Videla, etcétera, Pinochet, etcétera, Stroessner y otros más, obedeciendo a una ley que venía del norte. Y hoy yo le digo a Utah, la cuna de las ratas, y esto me pongo nombre y firmo, la cuna de las ratas, porque la mayoría de los genocidas latinoamericanos militares, no sé cómo aparecieron en Utah. Es una pregunta para hacerse, para estudiar, y yo tengo material. Aquellos que estén a favor de escuchar, me buscan en el Facebook o donde sea, y yo le puedo pasar material de que aquí hay cuna de rata en Utah. La cuna de la rata, ¿por qué? Porque estos genocidas, que realmente yo no sé si hay que ser tolerante, yo no puedo, porque por culpa de uno de estos yo estoy en este país, pudiendo estar en el mío. Yo no disparé como las ratas de mi país, a mí me corrieron porque tengo una familia, y ellos son cobardes porque son ocultos,
están cerrados. Por eso, cuidado, cuidado, cuidado con las religiones que tienen ocultismo. Lean, estudien y van a ver que detrás del ocultismo hay manos macabras. Tolerante hay que ser, pero con las personas que hacen bien. Yo puedo ser tolerante con un mormón porque hace el bien. Puedo ser tolerante con alguien que predica cosas lindas hacia el pueblo. Pero con estos dueños de la muerte, yo creo que a mí me falta aprender eso. Pero, Sergio, sin robarte más, yo no soy facho, ni nunca lo seré. Jamás. Tampoco soy enemigo de los fachos, porque por ahí tengo amigos fachos y no me doy cuenta. Gracias, Jorge. Sergio, será hasta la próxima. Espero que escuchen el poema este de Martito Asfín. Me encantó. No tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestro gauchaje, pero sí que tiene que ver con la tolerancia. Y lo comparto, esta impresionante obra de la querida Marta Swin y Lilia Salvá, basando en la música de hebrea y judía, que compuso con... Bueno, vos sabés que, Luisito, vos sabés que no pude bajarla porque es de Facebook. No pude bajarla. De YouTube sí la puedo bajar. Y estuve tratando de buscarla, así que voy a ver si la puedo encontrar de alguna otra forma para pasarla en un ratito. No pude bajarla de Facebook. No te lo permite. Pero a ver, durante el programa voy a ver si la puedo bajar. O bien, si vos me permitís, ¿no es cierto? Voy a ver si puedo pasarla directamente de lo que es el WhatsApp, ¿sí? Okay. Porque cuando pasan, cuando la inmediatez a veces te lleva por delante, uno es como que no hace a tiempo de absolutamente nada. A ver si me permite la computadora entrar al WhatsApp y desde ahí poder reproducirla, genial. Si no, tengo preparado otro tema de Marta Swing que se llama Payada de la Soledad. Payada a la Soledad. Y si no, apenas pueda bajarlo, lo voy a poner y voy a recordar que fuiste vos el que elegiste. A ver, ahí arrancó, espera un poquito. Vamos acá a Luis Fredes y vamos a ver si funciona, ¿eh? Vamos a ver si funciona. Esa es la idea. Si arranca. Esto ahí está, arrancó, mirá. Ahí arrancó. Los ahí arrancó. Pájaros que cantaban. Ahí el está. El autor dijo la palabra que me gustaría. Quería decir antes sí, que toques. Sí, dale. Yo no creo en Dios y no creo en nada. No digo que no soy ateo, porque en algo debo creer, pero está muy escondido. Pero aquellos que creen en Dios, dijo este violinista y este chelo, dijeron que Dios ilumine el alma de los hombres para que están hechos y que no ocurran nunca más hechos como lo que pasaron en aquel 1945 el pueblo judío. Sí, que es un grito diferente, pero de eso se trata. Estamos en una época de 2020, no estamos en 1800. Me gustaría haber vivido esa época de Juan Moreira y todo eso, pero no tuve la suerte. Estoy en el 2020 y el grito de hoy, sé que cualquiera de aquellos hubiera gritado lo mismo. Seguramente. Yo quería agregar algo. Nosotros también nos en algún momento nos dijeron cunas de rata a los argentinos, a la Argentina. Vos sabés positivamente que en la década del 50, durante el mandato de Perón, fueron asilados todos los genocidas nazis aquí en Argentina. Es medio complicado escupir para arriba, porque nosotros también, las personas que ahora están en el poder son aquellas que en algún momento, no las mismas personas, la misma bandera, ¿no? Fueron las responsables de que esos genocidas estuvieran guardados acá, ¿viste? Totalmente de acuerdo. Por eso no tengo baterías. Mi bandera no tiene color. Exactamente. No creo en las banderas, no creo en nada de eso. Todo hecho por el hombre y no fue por el hombre común. Eso es lo más lindo. Exactamente. Lo voy a decir siempre. Exactamente. Yo estuve en la calle mojándome, escuchando por la ventana el himno nacional, cuando Margarita Sánchez de
Thompson estaba con su pianito tocando el himno nacional argentino. Ajá. Yo estaba del lado de afuera, nunca estaría del lado de adentro. Gracias, Sergio Sánchez, y seamos tolerantes. Y ojalá que nunca más, nunca más, y tengan cuidado hoy, estamos en democracia. Sé que hay un montón de quilombos en la democracia, pero en una dictadura es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Exactamente. Es lo peor. Exactamente. Gracias, gracias, Luisito. Hermano, yo admiro tu programa y me gustan tus palabras del comienzo. Sé que siempre hablas coherentemente. Quizás algunas cosas podamos diferir, pero el sentido común que tenemos en cuanto de no estar de ningún lado, eso nos va a llevar adelante. Gracias, Sergio Sánchez, una vez más. Gracias por esta oportunidad que me das. Gracias por gritar todo lo que tengo adentro. Y sí, hoy es un día de conferencia. Y para refrescar tu oído, esto es aparte de todo lo que dije, es muy lindo ver a todos los mormones caminando con sus trajecitos, mis vecinos. Y si vos recorrieras un poquito los barrios de Utah, verías que los jovencitos todos preparados porque van a una conferencia general de la iglesia. Exactamente. Mormona. Sí, sí. Gracias. Un abrazo, hermano. Vamos a escuchar entonces el tema que preparaste, ¿sí? Que Dios nos bendiga todos, si que existe. Para que mi señora quiere decirte algo. Sí. A ver, sí, dale. Dale. Estaba escuchando lo que decías de que hoy es un día de conferencia en Estados Unidos y en Utah, y pensaba lo que había escuchado hasta recién, porque por supuesto como tu esposa estaba pegada a la conferencia y ella estuvo. Sí, y todos los discursantes hablaron sobre lo mismo, sobre el tener la paciencia, el respeto por el otro, el poder hablar de los demás sin herirlos, el poder manifestarse en las calles pero sin hacer daño a las propiedades ajenas, el de poder respetarnos a pesar de ser tan diferentes y el de poder ser tal cual somos. Y eso me pareció genial, por eso cuando te escuché hablar dije, bueno, a veces vos decís que no sos parecido a mi esposo, pero yo te escucho cuando he estado sin comentar nada y ustedes son en el fondo totalmente iguales. Un cariño grande. Bueno, ahí está. Estás muy mormona, así que muy mormona y cumple a rajatabla. Mira, con decirte que a veces me lleve, me tengo que parar, sentar en un lugar que ella entra al templo y bueno, y ella va al templo cada 15 días, está en el templo. Bueno, entonces tendré compañía cuando estemos en Estados Unidos. Bueno, a veces tengo que ir al templo de 2 o 3 horas porque no sé qué le gusta de allá. Bueno, hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. Pero es muy buena mujer, ella sí. Por supuesto. Tú aquí en la Yara, yo la hallé. Buenísimo. Gracias, Luisito, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Los pájaros que cantaban abandonaron sus nidos. Auschwitz, columnas de humo se alzan hacia el infinito y el diablo ve satisfecho cumplir sus negros designios. En inmensas caravanas van hombres, mujeres, niños, en silencio hacia los hornos de los campos de exterminio. Pero nadie dice nada. La vida sigue su ciclo. Ciego y sordo se halla el mundo que obnubiló sus sentidos y que parece ignorar cómo en Europa el nazismo ha masacrado vilmente al noble pueblo judío. Como una marca imborrable en la historia de este siglo, el nombre de Adolfo Hitler será una mancha en los libros. Hacían falta tantas vidas para saciar su apetito. Puede ser tan grande el odio que ni siquiera el instinto haga cambiar de actitud a aquel que nace asesino. Pues si existe un solo Dios, Padre de todos sus hijos,
que protege con su amor a cristianos, a judíos, budistas o musulmanes, negros, blancos o amarillos. ¿En qué ocupación honrosa estaba entonces sumido nuestro Dios, que no evitó el doloroso martirio de esos seres que morían en los campos de exterminio? ¿Qué excusa darle a esa gente cuyo único delito era el de pertenecer al mismo pueblo judío en donde hace muchos siglos llegó al mundo Jesucristo? Nada justifica el crimen, donde en el 45 salió a la luz ese horror que vistió de sangre al siglo. A partir del holocausto, nada volvió a ser lo mismo. Ya no vuelan las palomas con un laurel en el pico. Los pájaros que cantaban abandonaron sus nidos. Quedó en el monte sin primavera la rebuznada o el relinchar de aquella burra zaina y mañera que nunca pude hacerla callar. Mocito y a mi chinita siempre escondido la sabía ver, lejos del rancho verla solita, era una reina al atardecer. Yo de a caballo y bien perfumado, entre los sauces sería un señor, matando moscos y habré esperado a que llegara como una flor, tratando siempre como la moza que en aire fuera a maliciar. Pero la burra vieja y sarnosa le daba a veces por rebuznar, todito el pago de más había que no tenía y un mancarrón, más que una burra con sus porfías pa' andar al trote por el rincón. Más de 10 veces culpa de ella, dijo la moza, me voy a ir, diciendo andate tú por la huella, porque nos van aquí a descubrir. Por eso hay una rabia me daba cuando empezaba el freno a mascar, con el revén que la amenazaba, diciéndole ahora te voy a matar. Culpa de la burra, no pude nunca acariciarla como un bagual, las ilusiones quedaron truncas como quien pierde pies en un pial. Pues desde entonces siento cohibido que se me eriza toda la piel, ni bien escucho algún rebuznido con coloridos del tiempo aquel, ni bien escucho algún rebuznido con coloridos del tiempo aquel, ni bien escucho algún rebuznido con coloridos del tiempo aquel, ni bien escucho algún... Abájese, amigo mío, si el camino le fue largo, venga y escuche una milonga que le convido un amargo. Y ahí estamos, perdón, y ahí estamos, por supuesto, escuchando a Marta Swing y a Saúl Huenchul, con la rebuznada. Nosotros tenemos una obligación frente a un micrófono, y la obligación de tener un micrófono es llevar la cultura de nuestro país adelante. Porque es lo que corresponde, es lo que tenemos que hacer. Mario Alessandrini, mi querido amigo, y su obra Nuestro Río y su Gente, una de sus obras, que usted puede descargar tranquilamente de internet, porque es gratuita. Vamos leyendo por la parte 5 de esta obra que después vamos a recordar completa, y escuchando el audio que él
que él generó para esto, con las canciones que están aquí, que estamos leyendo cada sábado. Esta es la parte 5, que dice: con unos mates amargos se desperezan las ganas, y anunciando otra mañana, el tajo del horizonte borda el contorno del norte con dorada filigrana. Despacio buscan la costa, pitando un cigarro armado. En el taco algo enredado pide faena un tejido, y unos triperos podridos al mosquerío han tentado. Rechina cuero y madera al compás de la remada, una boya anaranjada que improvisa algún bidón sale de un solo tirón, principiando la lanceada. Formando una media luna va a la arrastra la bajada, casi 200 brazadas fondeadas con la ilusión de ver temblar de un cimbrón la soga de la bancada. Y la canción que corresponde a este verso es Pescador Nomás, es un chamamé de Mario Alessandrini, letra y música, y que dice así, que vamos a escuchar prontamente, ¿sí? Cuando terminemos el libro vamos a volver a leer todos, pero escuchando la música. Pescador Nomás. Cuando el lucero entra en bostezos y poco a poco su brillo apaga, cuando la entraña del horizonte sangra anunciando que llega el alba, ya anda Arturito, dale faena, para soltar la primera rastra, va emprolijando boyas y plomos para que sola del taco salga. Corta arribando hasta la isla como tajeando el lomo del agua, lleva un chiflido de chamameses y en cada brazo una esperanza. Hoy el gentío vendrá a la costa aprovechando el fin de semana, porque esa cancha nunca ha fallado, tendrá pescado a media mañana. El litoral es su comarca, como el ceibal sangra su raza. Soles antiguos fueron quedando sobre su espalda, de piel curtida, manos callosas, mirada mansa. Su oficio de pescador se hizo un remanso en el alba, donde dan vuelta los sueños buscando las aguas mansas. Filoso de la costa, anuda tiempo y distancia, y anda tejiendo las redes donde la vida se enmaya. En su ranchada no tiene lujos, nada le sobra, pero le alcanza. Le ha dado tanto además la vida, para vivirla nada le falta. Tiene paisajes que no ha gastado, de cada amigo una mano franca, y hay un tesoro que lo enriquece, nunca ha fallado si da la palabra. El litoral es su comarca, como el ceibal sangra su raza. Soles antiguos fueron quedando sobre su espalda, de piel curtida, manos callosas, mirada mansa. Es pescador y eso le alcanza. El Paraná le da esperanzas. Por eso a veces le reza al río dándole gracias por la riqueza que le regala en cada jornada. Soles antiguos fueron quedando sobre su espalda, de piel curtida, manos callosas, mirada mansa. Mario Alessandrini, nuestro río y su gente. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! 221 más 54 221 623 4597 es el teléfono al cual te podés comunicar, al WhatsApp de El Sur también existe. Ya volvemos. Thank you.
supieran las veces que calmo mi llanto. Y hoy me cubre el recuerdo porque no está a mi lado. Tengo una enfermedad, me empujo para abajo y su sombra siempre allí acompañando. Sabía mis secretos y en los juegos los guardaba, y su alma me abrigaba en todo momento. Que ni hablar del sufrimiento, pa' esa edad yo que sabía, si solamente existía mi perra en un momento. Mi perra y yo, juguete de Dios, vos no sabés cuánto te extraño. Le juro, don, que ella me enseñó a aferrarme a esta vida por amor. Blanca guardiana, vigilante de mis sueños, y no es porque fui tu dueño que te recuerdo, alma mía. Con esa sabia calma velabas a mi lado y siempre fuiste el faro que iluminaba mi alma. Aún busco tu calma y tu mirada sabia, porque yo no lo sabía que te irías si sanabas. Por eso hoy me guía como un ángel puro y blanco, regresando con mi llanto para darme tu alegría. Mi perra y yo, juguete de Dios, vos no sabés cuánto te extraño. Le juro, don, que ella me enseñó a aferrarme a esta vida por amor. Mi perra y yo, mi perra y yo, mi perra y yo, juguete de Dios. Se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por las quebradas y no más correr, llevo prendido como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo las sombras que ofrece el parral, quiero a mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el tremolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. Llena de emoción. Y ahí estábamos escuchando a Oscar del Cerro, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Así es la libertad. Mañanita de campo, y anteriormente me estaban escuchando a mí con Si Usted Supiera, una milonga, que está en mi último trabajo del Dogo. Yo le canto al Dogo. Le mandamos un saludo a Abel Toledo, gracias por estar del otro lado y compartir, pero principalmente le damos gracias a toda la gente que nos está replicando en la radio, en sus radios. Y un saludo muy especial para Mauricio Bioca, porque un día como hoy, un 3 de octubre, pero del 2007, FM San Ponciano salí al aire por primera vez a las 12:30 del mediodía, ¿eh? Y obviamente ese día se forjaron una meta de prestar servicio a la comunidad y dar lugar a todo aquel vecino que quiera, que lo solicitase, ¿no? Y pretendían que la radio del pueblo fuera esa parte. Creo que lo han logrado, ¿eh? Están muy satisfechos. Y porque si usted dice, usted opina lo contrario, lo aceptamos, y su opinión y participación le damos cabida. Gracias le dan a todos los oyentes que están escuchando. La radio es la mejor compañía en ratos de soledad, y la radio está con vos. Mauricio Bioca, FM San Ponciano, AM también, y también televisión, por supuesto, allá en Abasto. Le mandamos un saludo. También le agradecemos muchísimo al amigo Mario Navarro, de la provincia de Tucumán, con su radio unabrazogaucho.live, que también nos replica cada sábado. Al amigo Rubén Elías, Radio Folclore 90, ahí en Liniers, también le mandamos un abrazo enorme. Gracias por este sacrificio de estar ahí, de escuchar y de pasar nuestro programa. Y a Fabián Navarrete, ahí de Cinco Saltos, de Río Negro, fmgauchada.rj.net.ar, FM La Gauchada 100.1. Gracias, amigos, por estar ahí siempre, ¿eh? Me pareció escuchar el teléfono, y yo atiendo, siempre que puedo atiendo, porque por ahí una de esas es algún mensaje del momento. Ahí está, a ver, que seguramente debe ser Don Zoilo, así que antes de... Me encanta Don Zoilo, porque tiene su tema. A ver, vamos a escuchar a Don Zoilo, a ver. Hola, Don Zoilo, ¿cómo le va? Para que se me... Pero se me fue. Esto se empieza a dar vuelta solo. Ahí está. ¿Cómo le va, Don Zoilo? Estamos nosotros, ¿vio? Hoy es el cumpleaños del rayo, ¿vio? Claro. Ya se habrá enterado usted. Que hoy es el cumpleaños. Ahí está, sí, sí. Ahí está el Mauricio, bueno, contento y satisfecho, porque, bueno, es una tarea muy linda la que está cumpliendo él. Sí, señor. Y después, no es mérito ser primero, pero es el radio que más ha durado.
Y claro. 13 años no son pocos, yo. Y usted le preguntará cómo ando yo y aquí estoy. Sí. Y tengo algunos problemas con mi muchacho, yo. Sí, sí. Cuénteme. Sergio. Sí. mi muchacho del pulgoso, ¿vio? Porque los otros días nos fuimos a pescar, lo hemos dejado solo acá. Ah, me acuerdo, sí. Ah, se ha enojado demasiado de más el pulgoso. ¿Por qué? Porque no lo he llevado. Y claro, por el... ¿No se sabe que hizo un piquete acá en la tranquera con... con las pulgas y, ¿ah, sí? Y quemado cubiertas y no, todo. No, ¿cómo hizo para encender el fuego? Está bravísimo el pulgoso. Y el pobrecito tiene razón, ¿vio? ¿Usted dice? Porque él no me abandona para nada. Claro. Hasta me da calor en invierno y me hace sombra en verano, ¿vio? Cuando es tan yo gran... me tomo alguna caña de más y me caigo por ahí, el pulgoso parado al lado mío. Claro, haciendo sombra. Para que no me dé el sol de pleno. Claro. Pero ¿qué le vamos a hacer, vio? Y yo dije, se va a asustar en el helicóptero. ¿Y qué lo vamos a llevar para allá? Y capaz que se larga de arriba. Usted está preguntando... ¿Por la fiesta hoy? Que claro, la fiesta. No hay fiesta para nadie. ¿Pero por qué no? No está la situación, vio, por el COVID. Y hemos recibido las donaciones de 25 vaquillonas. Epa. Unos 45 corderos. Pocos lechones, 25 nomás. Pero, ¿qué dijo el Mauricio? Dice, vamos a donarlo a alguno de nuestros comedores que tenemos acá en el pueblo, porque nosotros no vamos a estar llenándonos la panza mientras la gente pasa hambre. Claro, ¿no? Bueno, yo acá tengo un comedor, Y la situación está complicada en todo el mundo. Y sí, yo lo escuchaba ahí, estaba hablando con Luis, claro, sí, a Luis. Sí, señor. Hombre. Sí, señor. Con don Luis. Don Luis. Sí, señor. Sí. Y bueno, mi amigo, no es mucho lo que tengo para contarle este sábado, yo, pero ya van a venir tiempos mejores. Bueno. Así que, no le cuento lo que nos pasó en la laguna. Ay, ¿qué le pasó? Salimos y lo estuvimos esperando y nos falló. Y no pude ir. Sergio. 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 Sí, nos falló y nos hubiera dado una mano para empujar el helicóptero porque no quería arrancar la laguna, ¿vio? Y entonces tuvimos que empujábamos y resulta que... ¿Pero bueno, que tiene rueda el helicóptero ese? ¿Cómo? Hasta que carreteó un poco y arrancó, ¿vio? Y entonces ahí salimos. ¿Qué helicóptero de carreteo? ¿No nos acordamos de usted, don este hombre? Bueno, les mando un saludo. Y felices fiestas. Bueno, gracias. No, todavía no va a ser Navidad. Bueno, discúlpeme. Bueno, pero ya falta feliz poco. Feliz domingo, como decía Silvio Goldán. Como Orlando Marconi, ¿eh? Gracias, don Zoilo. Le mandamos un saludo que está de fiesta. Seguramente algún lechoncito se van a comer, seguramente, ¿eh? Vamos, a ver... Upa, upa, cómo se fue el tiempo hoy. Quería, antes de ir a la música y ya rumbear para empezar a despedirnos, quería leerle la historia del perro y la cigüeña de Cada mate un cuento. Y dice así, porque tiene mucho que ver con algunas cosas. Dice, para que me voy a poner los prismáticos, porque si no... capaz que leo mal. Los perros suelen comer vorazmente. Uno
perro errante y de mala vida, se apuraba a devorar no sé qué presa que había robado. Se atoró. Un hueso le quedó atravesado en la garganta y estaba a punto de morir asfixiado cuando, por suerte, por allí pasó una cigüeña. Le hizo seña, vino la cigüeña, vino ella, y viendo lo que le ocurría, se apresuró metiendo el pico en su boca para sacarle el hueso. Concluida la operación, le pidió al perro que le pagase. «¿Pagarle?», dijo el perro. «Pues, señor, sabe que está lindo esto, y no me basta haber sacado la cabeza de mi pescuezo, ¿no le basta haber sacado la cabeza de mi pescuezo? Mándese a mudar, ingrata, y cuidado con lo que no la agarre por ahí, ¿eh? Que no la agarre por ahí algún día». Entonces la cigüeña se fue volando. Se concierta gente, dice el dicho, para servicios que van en plata. Venga la plata primero. Yo quiero un rancho tener, clavado en medio del llano, como un nido soberano, como un altar de placer, que no se pueda caer hecho, con fuertes horcones, con dos aleros gualones, y que visto a media luz se parezca un avestruz que cuende los charabones. Tener allí para andar un flete atado a la estaca, que nunca falte una vaca para poder ordeñar, ovejas para carnear, unos bueyes aradores, amapolas y otras flores, y un chajá de vigilante y un gallo para que cante sus desafíos y amores. También en el corredor, como adornos naturales, habrán lazos y bozales, boleadoras, maniador, una chaira, un arreador, y metida en la solera, no ha de faltar la tijera que sirva para tusar, una pala de puntear y un arado de mancera. Y en el silencio campero que precede a la mañana, me despierten con sus dianas la calandria y el jilguero, y que la alerta del tero sentido en el cañadón sea así como un botón o broche de oro cerrando este cantar que flotando encuentro en el diapasón. Muy bien, amigos, y hemos llegado prácticamente al final de este programa. Del Sur también existe. Espero que la hayan pasado bien, y la idea es que puedan pasar un rato ameno, un rato agradable, y de repaso poder pensar, reírnos un poquito también, si se puede, pasarlo lo mejor posible. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por la deferencia que han tenido conmigo,
de estar del otro lado, de hacerme compañía. Gracias a todos los que han participado y nos estamos viendo, por supuesto, en la repetición mañana y el miércoles a la mañana temprano, a las 10 de la mañana. Por lo pronto, en vivo, nos encontramos otra vez el sábado que viene a partir de las 14 con El Sur También Existe. Y si son gustosos, el martes a las 18 horas de la tarde, Susurros del Alma, donde declamamos poemas de poetas del mundo. Les agradezco mucho, nos encontramos la próxima, Dios mediante. Y sepa que El Sur También Existe, ¿sí? Y nada le he quedado debiendo. Chao. Duerme el verano la siesta, vencido por el mormazo, y las chicharras de paso lo acompañan con su orquesta. Una torcaza le presta su canto, que es como un eco por lo dolido y reseco, y a la melena del sauce se la refrescaba el cauce de un arroyo medio seco. Poniéndole al sol el anca, dormita una vieja yegua que se olvidó de las leguas que anduvo desde Potranca. Cómo se ha quedado manca, ya nadie la tiene en cuenta. Lo poco que se alimenta se ve en su desmejorado, y el día menos pensado se convierte en usamenta. Bajo de un tala encorvado se forma una negra alfombra, y está rumiando a su sombra una parte del ganado. En lo que antes fue el bañado hay unas vacas con cría, balando le hacen de guía a un ternero que se pierde, y comen el pasto verde que al irse el agua nacía. El ala de un tero real fue muleta al que da rengo, y pensó, si me mantengo, hurgueteo en el lodazal. Ya la sequía es total, y en el medio del camino se produce un remolino que cruza por todo el llano, y como invisible mano hace girar al molino. Las aves, casi rendidas en un total desconcierto, andan de picos abiertos y con las alas tendidas. Unas ovejas transidas buscan la sombra mejor, y en el tajamar menor del lado de atrás de los ranchos se echan de panza los chanchos para correr el calor. Sobre la bomba de fierro, que cuando la usan se queja, revolotean las abejas que abandonaron su encierro. De lengua afuera hay un perro echado bajo el corredor, mientras un gato observador cerca de la matera gaucha de un salto atrapa una laucha que salió de su interior. El sol baja con tormenta, y al trote de sus baguales regresaban los mensuales por la senda polvorienta. Ya un relámpago revienta y cada cual se interroga, si el agua el trabajo ahoga mañana de tempranón. Gasto el tiempo en el galpón con los tientos y la soga. Tenemos los mejores planes de asesoramiento para...